Hi, mit uns bis zwischen Wolkenkratzer durchs Nightlife. Backspiegeln die Skyline. Holland 66 ohne Verdeck. Erzähl uns nichts über Life. Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo creo que estamos muy bien, chicos. Y vamos a ver un pedazo de híbrido que nos han dejado, chavales. Esta cuenta es la cuenta de Bailuis, ¿vale? Bailuis00, que tenéis su canal en la descripción y también por aquí en una etiqueta, ¿vale? Podéis pasaros por ahí si queréis. La verdad que tengo que darle las gracias por este pedazo de plantilla que nos ha dejado. Y lo único vais a ver que ahora presentando los jugadores, se va a mostrar la plantilla ahora en un momentín. Se mostrará la plantilla entera, ¿vale? Porque, bueno, no me dio tiempo a grabar lo que es la plantilla, jugador por jugador. Y, bueno, me pasó él un par de capturas y tal. Así que no se va a ver jugador por jugador, la vais a ver ahora mismo. Así que, chavales, redoble que aquí viene la plantilla. Antes de darle la vuelta a las cartas y que podáis verlas, os comento que esta plantilla es una plantilla híbrida, como ya habréis visto en la miniatura y en el título, Real Madrid-Bayern Múnich, pero, ojo, con una salvedad que es el lateral derecho, que no me convencía, ¿vale?, el del Bayern, así que puse a Dieg Meier, ¿vale? El equipín, la verdad que bueno, pues me lo propuso Bailuis, me dijo, ¿qué te parece este equipo? Y lo cierto es que es un híbrido bastante, bastante bueno. Y que además hay dos jugadores que no había probado y que gracias a esta gran plantilla que nos ha dejado Bailuis, pues he podido probar esos dos jugadores, chicos. Así que vamos a darle la vuelta en 3, 2, 1... Ahí la tenemos, chicos. Plantillaza, vamos a hablar uno a uno de los jugadores. Eso sí que vamos a hacerlo. En la portería tenemos al señor Iker Casillas, la versión del Madrid. Ya sabéis que se ha ido al Oporto, pero bueno. Lo que nos interesa aquí es Madrid y Bayern Múnich. Así que en la portería contamos con Casillas, que este año rinde bastante, bastante bien, con ese 84 de media. A mí la verdad que es uno de los porteros que me ha dado muy, muy buen resultado este año. Así que buen portero para empezar. Continuamos por los centrales, donde nos vamos a encontrar por la parte de la BBVA. Tenemos al señor Sergio Ramos, con ese 87 de media, chicos. Pues centralazo, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Sergio Ramos? Central súper rápido. Va muy, muy bien al corte con ese 79 de ritmo, que es rapidísimo. 87 de defensa, nada menos. Así que, bueno, pues yo creo que con carta de sombra es un central que de los que más me gustan este año, sin ninguna duda. Le acompaña a su lado el señor Boateng. Boateng también ahí, 79 de ritmo, rapidísimo. 84 de defensa, 82 de físico. Jugador muy, muy bueno. Uno de los centrales también que más me gusta. Y ya digo, es que este equipo está muy, muy compensado, chicos. Ahora lo vamos a hablar. Por la derecha tenemos al señor Dieg Meier, que fijaos, 90 de ritmo, 71 de defensa, que yo creo que es un pelín más, y 72 de físico. Lateral derecho que rinde genial y que en muchos momentos ha estado extinto en el mercado al ser plata, ¿vale? Luego nos vamos a ir al lateral izquierdo, donde encontramos al señor Marcelo. Y Marcelo, lo cierto, chicos, es que, bueno, pues es como ya sabéis, pues un pedazo de lateral también. Quizá le falla un pelín el ritmo. Aquí sí que, bueno, si nos hubieran llegado las monedas, hubiésemos optado por la versión TOTS. Pero bueno, creo que rinde genial Marcelo, a pesar de ese 81 de ritmo. Es bastante bueno ofensivamente, con ese 84 de regate. Y la verdad es que, bueno, pues es divertido para tenerle en una plantilla. En el MC, por parte del Real Madrid, encontramos al señor Modric. Una de mis debilidades, chicos, este MC. Brutal, 76 de ritmo, 74 de tiro, 85 de pase, 89 de regate. Y tampoco defiende mal, con 71 de defensa. La verdad que uno de los MC que mejor rinde este año y bueno, pues en calidad-precio, la verdad, bastante bien, porque no es nada caro. Luego encontramos al señor Kroos Tots. Y aquí tengo que decir que, madre mía, cómo debe de ir el Toti, porque Kroos con ese 92 de media, y fijaos, 89 de tiro, tiene un tiro brutal, 96 de pase, 90 de regate, chicos, va genial. Quizá le falta un pelín de defensa, 65 tiene solamente, y también un pelín de ritmo. Pero bueno, le ponéis pues una carta de sombra. Aquí en este caso tiene cazador,
pero bueno, con mejorarle un poquito ese ritmo ya iría muy bien. Luego encontramos al señor Esbas Tiger, que bueno, hay que decir que es un MC bastante, bastante completo, que en esta squad, pues por meter un poquito de músculo le podéis meter, pero bueno, si no os convence también podéis optar por la opción de Philip Lam, ¿vale? En el SDD o en el extremo derecho, depende de la alineación con la que juguéis, encontramos un pedazo de crack, este Arjen Robben, ya sabéis, el holandés, que bueno, funciona bestial, chicos. 92 de regate, 93 de ritmo, 86 de tiro. Jugador que, como ya sabéis, va increíblemente bien. Y es el primero en este tridente que encontramos, que bueno, para mí es uno de los tridentes más bestias que yo he probado. Ya digo, el jugador holandés que rinde genial. Y continuamos, chicos, con las dos grandes bestias, los dos que a mí me gustan en este equipo, sin ninguna duda. Por el extremo izquierdo tenemos al señor Cristiano Ronaldo, chicos. La versión normal, que ya es suficientemente bueno, con esas 5 de skills, ese 91 en regate, 93 de tiro, 93 también en ritmo y un físico también brutal con 79. Yo ya digo, es un jugador brutal, chicos. No podéis dejar este FIFA sin probar a Ronaldo este año. Podría estar hablando de él largo y tendido, pero bueno, lo mejor es que lo probéis si podéis. Yo sé que es caro, pero es que es brutal. Lo hace todo bien, chicos, lo hace todo muy bien. Va bien por arriba, regatea genial, 5 de skills, rápido, con un tiro increíble. Va genial, chicos. Y por último, acabamos la plantilla con este Müller Tots, con ese 94 de media. Decir que Lewandowski va algo mejor, aunque no lo he probado, pero no sé, hay gente que dice que va mejor. Yo creo que puede que vaya mejor, si acaso por las 4 de skills, porque en lo demás, si os fijáis, Müller pues es bastante mejor, en mi opinión. 88 de ritmo, 96 de tiro, 95 de pase, 89 de regate y 83 de físico. Para mí, ya digo, este Müller es completísimo. Lo cierto es que regatea muy bien, a pesar de tener 3 de filigranas. Pero bueno, como digo con Ronaldo, lo suyo es que lo probéis vosotros mismos. A mí me ha dejado una sensación muy, muy buena este Müller, y la verdad que he metido bastante goles con él. Así que nada, chicos, espero que os mole la plantilla. Como siempre, al final os dejo con unos clips. Y por favor, chicos, pasaros por el canal de By Luis, que bueno, pues está empezando, tiene pocos suscriptores y creo que merece un poquito más de apoyo. Así que pasaros por ahí si podéis, es un canal bastante variado. Y bueno, pues darle un poquito de apoyo. Y ya sabéis, si os mola su canal, pues suscribiros, que como siempre digo, es gratis y bueno, creo que merece la pena. Lo dicho, chicos, hasta aquí este vídeo. Os dejo ahora con unos clips. Y si os mola, por favor, apoyar con bastantes likes, para, bueno, pues si me pueden dejar así cuentas chetadas con equipazos y tal, pues intentaré irlos trayendo también al canal. Dejadme en los comentarios qué os parece esta plantilla. Y nada, disfrutar de los goles que os dejo ahora al final. Y lo dicho, chicos, un saludo, como siempre digo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Yeah. Welcome to Central Bay.